Buenas tardes a todos, seguidores. Seguidores, buenas tardes. Hoy la tabureta esta, no la voy a usar, porque esta es otra y no la rompe también. Vamos a proceder al destete de los últimos pájaros, ya tiramos, ¿vale? De los últimos pájaros. Los vamos a tirar ahí arriba ya. Y os voy a comentar a alguien que ha preguntado que cuándo hay que refrescar. A ver, la palabra no es correcta, más que refrescar es potenciar, meterle sangre, ¿vale? Bravura. Meterle bravura. Pues ¿cuándo? Pues cada 3 o 4 años. Hay que meter pájaros con mucha sangre, pero bueno, no atropellarnos, ¿vale? Metas claras, pájaros que provengan, que vengan del pájaro R, ¿vale? A meterle sangre tiene que venir el pájaro, digamos, del pájaro silvestre, pero, ya os he dicho en algún vídeo que de cada 1000 silvestres hay uno que porta, los otros no dan nada, más que rascadas y guarrerías. Yo silvestre no tengo ninguno, ¿vale? Silvestre no tengo, tuve y de ahí partí, ¿vale? De ahí partí ya, pero hay cosas que, pues, que mientras que compita, hay cosas que no puedo decir, ¿vale? Porque cuanto más ventajas tengas, más fácil para ganar, ¿vale? Hay cosas que no se pueden decir, que son secretos de los criadores. Diferencia que hay entre pájaros rápidos a la hora de enjuiciar un pájaro. Os voy a poner un ejemplo. Ese pájaro que se ha subido al canal, eso es un R3. Esto es una madre que se la vamos a echar con las crías, ¿vale? Para que les dé de comer. Esas madres de esos pollos, que ahora vamos a echar otros que no lo son. Como esto, a ver, aquí hay. Y ahora, mira. Nos ve, lo sacamos. Y ojo, qué ojos tiene, madre mía. Esto es un desierto. Mirad qué ojos. Mira qué cosa más elegante y qué sangre tiene. Mira que tienen bravura. Tienen bravura, señores. Tienen bravura, bravura. Sobre un pájaro. Sobre un pájaro que subió al canal, estaba comentando. Os voy a comentar, para eso, que se me escapan los pollitos. ¿Qué diferencia hay de un pájaro con sangre bueno Hay pájaros, como el que subió al canal, ¿vale? Como la sangre, que de 2 pasadas el pájaro te ha rellenado la planilla con calidad, ¿vale? A un tío con buen oído, ¿vale? Un pájaro bueno de 2 pasadas se puede enjuiciar, ¿vale? Bueno. Y hay pájaros, por ejemplo, ya lo que son R6, R7, que son más suaves, más tranquilos. Ahora es la época cría, os repito, ahora no se puede valorar un pájaro, ¿vale? Estamos en la época de celo. Hay pájaros que son más pausados. Pero ¿qué pasa con esos pájaros? ¿Qué diferencia hay? Digamos, como la línea Gamboa. ¿Qué diferencia hay?
pues os lo voy a decir, ¿vale? Está el pájaro, que es mejor para competir y para poder ganar premio, que de dos pasadas, que ha rellenado la planilla, como es la sangre también, toda esa línea. Y hay pájaros que son fríos. Voy a parar un poco, voy a dejar. Mirad este pollito. Mirad qué peligro es. Señores, dile ahí, dile, soy pequeño, pero ya seré grande. Mira qué ojazos tiene este pollito. Os digo, ¿qué diferencia hay entre unos pájaros y otros? Pues os voy a explicar. Para enjuiciar un pájaro tenemos 20 minutos, ¿vale? En 20 minutos, ¿qué es lo que hacemos? Pum, pum, al compás que el pájaro va cantando, se va poniendo cada nota la que el juez cree que se merece, ¿vale? No deja de ser un ser humano, ¿vale? Aunque se ha hecho juez, ha estudiado el código, todo, pero no deja de ser un ser humano. Cada uno tenemos un oído, ¿vale? Escuchamos, nos llega el sonido de una manera, ¿vale? Tenemos a lo mejor la forma de valorar ¿vale? Cada persona, los jueces son personas, ¿vale? Entonces cada uno valora según el código y según su oído, ¿vale? Igual para uno, el profundo, le pone 10, 11 y otro le pone 12, al mismo pájaro, ¿vale? Depende lo que él ve más o menos que entra en la nota que está dando el pájaro. Diferencia que hay, que no me daría, entre el pájaro R, para ganar premio, para competir, y el pájaro más suave, más hueco, para maestría, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un gamboa, por decir algo, se pega 20 minutos cantando, y en los 20 minutos, por ejemplo, te ha metido un cascabel 3 veces, en los 20 minutos, o 4, y uno de los otros en 20 minutos te lo ha metido 40 veces. Como son los cascabeles, como son los profundos, por la aceleración, pero a la vez nitidez, claridad y notas claras, ¿vale? No quiere decir que un pájaro tenga bravura, que de dos pasadas, como es la sangre, te meta toda la canción, todas las notas de dos pasadas, y pájaros más pausados necesitan, ¡bum! Pues aquí no va a dar cascabel, igual se pega 20 minutos delante del juez y no va a dar cascabel porque son fríos, porque le falta sangre. O el profundo, en vez de dártelo tres veces, te lo ha dado una, o los pies de los chaus, te lo ha tocado poco. Son pájaros que necesitan, digamos, son más para maestría, ¿vale? Yo los uso más para maestría. Y pájaro de competición con más leche, con más bravo, son pájaros más para competir y ganar premios, porque son pájaros buenos, pero en esos 20 minutos te ha metido el cascabel 50 veces. Y a lo mejor un pájaro pausado te lo ha tocado dos veces, y hay pájaros que igual se pegan 20 minutos y no dan el cascabel. Son pájaros ya que están para meterle brava, sangre brava. Si no, esos pájaros al próximo año, de ahí lo que sale, no vale, ¿vale? No vale ya. No vale para competir. Puedes ir a competir, cuidado, pero ya son pájaros que se bajan, ¿vale? ¿Cuándo refrescamos? No es refrescar, ¿cuándo potenciamos y metemos sangre? Potenciamos y metemos sangre a los 3-4 años, cuando vemos que el aviario está recortando notas, sobre todo las notas importantes, ¿vale? Pues sobre todo las notas importantes, ¿vale? Como son las notas básicas, los timbres, sus cascabeles, ¿vale? Un floreo, un cocleo, eso cuando el pájaro está mudado, hecho, incluso de viejo, le pones aquí uno con el tui, 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 y te lo va a copiar, ¿vale? Sin embargo, le pones un cascabelazo, unos profundazos, y no te lo va a copiar. Un buen metálico. Os voy a grabar un pájaro. Esto es un pájaro que ha sido subcampeón en Villaverde y tiene un metálico espectacular, para que valoréis el metálico que tiene el pájaro.
os lo voy a grabar, me lo he bajado para casa y os lo voy a grabar. A ver, os repito, no es época de competir ni de nada, ¿vale? Es época de celo y en esta época los pájaros están, pues, unos están mejor y otros están peor, ¿vale? Si te vas a un R6, R7, R8, un pájaro, hablamos, que tiene 3 años, ese pájaro no se mueve, no se mueve de la canción. Si te vas a un pájaro nuevo o de sobre año, el pájaro llega a la época celo y el pájaro se pone, pues, se pone en celo, se pone nervioso, se pone de pajaritos que se tocan a la voz, ¿vale? De tanto que se citan con las hembras, se tocan a la voz. Unos y otros no. Hay algunos que se les pasa solos y a otros hay que tratarlos, ¿vale? Entonces, potenciamos con pájaro DR. ¿Por qué ahora os voy a decir sobre un vídeo que os hice hace unos días? Ahora me vais a entender con este vídeo todos y me vais a dar a la razón. Ahí es que yo digo, yo trabajo el macho, porque el macho lo escucho. Ahora yo, si quiero, me pedís una R, digo, toma, ahí me llevas una hembra R, lo que yo te quiera decir, R1, R2, R3, lo que me dé la gana. No lo vas a saber, sin embargo, coges un macho, y sabe lo que escucha, más que el pájaro canta, sabe si el pájaro lleva sangre de R, por la potencia, por la bravura, con el brío que canta el pájaro, ¿vale? Se ve rápido. Más que abre el pico el pájaro, me lo pones en cualquier sitio y digo si viene de R. Otra cosa es que mucha gente a lo mejor no sabe que ha refrescado y sus pájaros vienen de R. Porque yo saco pájaros, le saco muchos pájaros, uno le coge el pájaro a otro, y en realidad el seguimiento, como meten pájaros, no saben de dónde vienen los pájaros. Yo lo sé de dónde viene porque yo lo hago, ¿vale? Pues ahora mismo te metes, mira, escuchar ese cascabel, señores. Cuatro mil golpes de cascabel. Bueno, estoy de broma, pero es un cascabelazo, ¿vale? 4.000 más allá así. Os repito, potenciamos, metemos sangre brava con machos, ¿vale? Si no, yo cojo aquí este pájaro y un ejemplo. Digo, toma, una R, ¿qué quieres? R2, tómala. Se va para allá. Sin embargo, con el macho lo escuchas, ¿vale? Hay un vídeo que yo hablo, yo trabajo en consanguinidad, me guío por el macho, trabajo el macho. Lógicamente, con sus hembras que yo crío, ¿vale? Entonces, eso de refrescar, yo lo veo tonto. A no ser que ese hombre tenga mucha sangre, que venga de R y él incluso no lo sepa. Le ha cogido a un amigo y vengan de R esos pájaros cercanos, ¿vale? No refrescamos, lo que hacemos es potenciar al pájaro timbrado original, pero potenciarlo en su código, en su planilla, en sus notas. Y que metan los timbres marcando la R, ¿vale? Porque es verdad, han hecho un comentario, que los pájaros, en los timbres metálicos, meten la B como las ovejas, berrean, la mayoría. Otros meten la B en el profundo, bro, 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 y la gente escucha profundo. Yo si no es ro, ru, que meta la R, que se vea como el pájaro que yo subió al canal. La R limpia, se aprecia la R. Por lo tanto, eso es lo que trabajamos. Esos timbres, eso es lo que hay que seguir trabajando. Si queréis tener buenos pájaros, ¿vale? Y así es como se hace. Lo primero, los timbres de los pájaros, aparte de la voz. La voz con sus timbres, luego con sus cascabeles, con todo el código acompañado de notas. Pero nos regimos por las notas importantes del pájaro timbrado original. Notas básicas, sus timbres, ¿vale? Señores, luego sus cascabeles, sus floreitos, sus cocleitos, pero repito, floreos, cuanto menos mejor. Cocleitos, lo que tengas en el aviario que está ya, digamos, calcado. No metemos floreo, no metemos cocleo. Si metemos un floreo, un cocleo, el 80% de los pájaros, 70% o el 80%,
y me salen sin cascabeles, sin cascabeles, para que os enteréis. Yo sé de mucho a lo largo del tiempo que llevo como criador, he conocido mucha gente que se ha cargado el aviario entero por querer meter o un tilón o un floreo compuesto. ¿Qué me decía el otro día? ¿Qué es el pájaro original? Los floreos, si son floreos de adorno muy compuesto, un floreo como es un tuli, que son dos consonantes, dos vocales, pues un tuí muy marcado, lo van a coger, pero van a perder los cascabeles, ¿vale? Entonces, el 70% del aviario no lo cargamos. Al próximo año, el aviario entero. Volvemos a empezar. Los vídeos que yo hago es para que aprendáis lo que queréis aprender de mí. Os digo por mis conocimientos, como años que llevo de criador, y a otros criadores, que muchos ya no están, me han enseñado, y es así, ¿vale? Si yo ahora mismo, en este aviario, os pongo aquí un par de pájaros con la campana en tilón, al año que viene, o sea, esta temporada, el 70% de estos pájaros